De verdad, cada día que me pongo a grabar lo sufro más porque cada día también hace más calor. Muy buenas, popolitos y popolitas. Estamos de nuevo con Pokémon Go, pero porque hoy traigo cosas muy jugosas. En realidad siempre traigo cosas jugosas, ¿vale? Información nueva es igual a algo jugoso, ¿vale? En fin, que a lo que iba. Hace un tiempecito hice un vídeo sobre qué ataques más o menos les podrían venir mejor a los Pokémon. Pero esta vez tengo una lista de los mejores ataques normales y en qué Pokémon se dan. O sea, en qué Pokémon se da, quiero decir que en qué Pokémon va a aparecer ese tipo de ataque. Y hay una buena lista en el larguita y en cada uno de ellos voy a decir qué Pokémon pueden tener ese ataque. Así que vamos a ello. El primero, para los tipos psíquicos, es el ataque psicocorte. Este ataque daña 26,32 de daño por segundo, como estáis viendo, ¿vale? Y nada más que lo tiene Kadabra o Alakazam. Seguimos con disparo lodo, que es el segundo mejor ataque normal que hay. Y este es un poquito más bajo, pero también es fuertote. Tiene 21,82. Y en este pues tenéis ya una gama amplia de Pokémon en los que os va a poder aparecer. Como son los Pokémon que tenéis aquí: Sandrew, Diglett, Poliwag, Golem, Golding. Y bueno, todos también los que no he nombrado, claramente. Después tenemos Arañazo, que tiene 20 de daño por segundo. Como veis, estamos desde mayor a menor. O sea, vamos en descenso. Y este ataque pues lo puede tener nuestro queridísimo amigo Charmander. O Charizard, Sandrew, Paras, Kabuto. Aquí también tenéis una amplia gama, ¿vale? De Pokémon en los que puede aparecer. Ahora pasamos al Lengüetazo, que es de tipo fantasma. Y este también tiene 20 de daño por segundo. Y este pues lo tenemos en Gastly, en Haunter, Gengar o incluso Snorlax. Pasamos al quinto ataque y este es Pistola Agua. Claramente de tipo agua, ¿vale? Y para Pokémon de agua, que ofrece 20 de daño por segundo. Y este ataque lo pueden tener los Pokémon como pueden ser Psyduck, Vaporeon, Seal, Slowbro o Staryu. Además de los que ya podéis estar leyendo. El siguiente es Garra Metal, que es de tipo acero y tiene 19,05 de daño por segundo. Y en este solo tenemos a dos Pokémon que pueden ser Sandslash y Kyogre. Después pasamos a Garra Umbría, que es de tipo fantasma. Y este ya tiene un poquito menos, tiene 16,84. Y podemos encontrarlo en Pokémon como Haunter o Gengar. Seguido de Garra Umbría, tenemos el ataque Ala, que claramente es de tipo volador y para aquellos Pokémon que sean voladores. Como puede ser Pidgeot, Charizard, Golbat o Pidgeotto. Ahora viene el ataque Destructor, que es de tipo normal, con solo 14,81. Y este pues lo tendremos disponible para Pokémon como es Clefairy, Jigglypuff, Drowsy, Chansey o Ditto. Y por supuesto Jinx, en que la he conseguido en un huevo de 10 kilómetros hoy. Después de este fangirleo por Jinx, vale, vamos con el ataque Baogélido, que tiene exactamente el mismo daño por segundo que el anterior, que es 14,81. Y este lo vamos a poder encontrar en solo 4 Pokémon, que son Seal, Lapras, Jinx o Cloyster. Ahora tenemos Látigo Cepa, aunque tiene un poquito más de daño por segundo. No entiendo el que ha hecho la lista, porque lo ha puesto más hacia abajo, si tiene que estar más arriba, pero bueno. Látigo Cepa es de tipo planta y tiene 15,38 de daño por segundo. Disponible para Bulbasaur, Tangela, Bellsprout. Después este en para los más machotes, tenemos el ataque Cabezazo Zen, de tipo psíquico y que tiene 14,21 de daño por segundo. Y este ataque es el que tiene disponible más Pokémon, con lo que sería un poco más común. Y esos Pokémon pues puede ser Tauros, Snorlax, Mewtwo, aunque todavía no está, Mr. Mime, Chansey o Abra y Psyduck, más todo lo que vienen ahí también. Vamos por el antepenúltimo ataque, y este es Puya Nociva, de tipo veneno, que tiene el mismo daño por segundo que el anterior, que son 14,29, y está disponible para Pokémon como Snidoking, Tentacruel. Y el penúltimo es Picadura, de tipo bicho, que tiene ya muy poquito de daño por segundo, que son 13,33, y lo vamos a tener para Pokémon como Butterfree, Weedle, Kakuna, Paras o Venonat. Y el último, que es el más débil de todos, es Aliento Dragón, de tipo dragón claramente, y estará disponible para Gyarados, Dragonite o Dratini. Pero la cosa no queda aquí. Os voy a ir comentando los 10 ataques especiales más potentes a la hora de combatir en un gimnasio. El primero y para empezar es Hiperrayo, que provoca 70 de daño. El segundo es Onda Mental, que también tiene 70 de daño. Como tercero, más poderosa y ya baja un poquito más, tenemos el ataque Rayo, que provoca 65 de daño. El cuarto tiene este mismo daño, exactamente igual que el anterior, 65, ¿vale? Y este es Rayo Solar. En quinta posición tenemos Lanzamugre, y este también ya baja un poquito más y tiene 60 de daño. Seguimos con el sexto ataque,
ataque, que es latigazo. Y desde aquí para abajo todos tienen también 60 de daño, ¿vale? Por lo que como es igual el daño que provocan de aquí para abajo, los cuatro que me quedan os lo voy a decir seguidos, ¿vale? Y estos son Huracán, Onda Tóxica, Ventisca y Onda Ígnea. Así que ya sabéis cuáles son los mejores ataques normales y los mejores ataques especiales en combate. Por lo que ya podéis estar mirando cuáles son los ataques de vuestros Pokémon e ir corriendo ya a un gimnasio a combatir. Así que esto es todo por hoy, espero que os haya servido. Abajo en la descripción, como siempre, tenéis todas mis redes sociales y también os dejo dos links con los que vais a poder conseguir monedas gratis en Pokémon GO. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay!